Adecco Bureba, mucho más de lo que imaginas. Alrededor de la Bureba se extiende un amplio territorio formado por 80 municipios y 220 localidades. A lo largo de 2.500 kilómetros cuadrados, en los que viven algo más de 20.000 personas, la Merindad de Río Vierna y el Valle de las Navas, los Valles del Oca y el Tirón, el Condado de Treviño y el Valle del Ebro, configuran un espacio geográfico en el que la variedad es la nota dominante. Esta variedad se hace patente en la naturaleza y el paisaje, en el patrimonio cultural y arquitectónico, en la historia y las tradiciones, en la gastronomía. Y esta variedad, en definitiva, constituye un elemento de especial atractivo para el visitante. Aquí, sin apenas movernos, podemos encontrarnos en medio de extensos campos de cereal, hermosos frutales, páramos, amplias zonas boscosas, montañas escarpadas, eternas llanuras. Sin ningún esfuerzo, podemos contemplar de cerca destacados exponentes del arte de las distintas etapas históricas, desde la antigüedad hasta nuestros días, pasando por la época romana, la Edad Media o el Renacimiento. Y si decidimos quedarnos un poco más de tiempo, tendremos ocasión de conocer las tradiciones, las fiestas, las costumbres y la gastronomía de un territorio formado por personas abiertas y hospitalarias, por gente emprendedora, por hombres y mujeres que miran hacia el futuro con ilusión. Sin duda, la Bureba y los valles que la rodean pueden ofrecerte mucho más de lo que imaginas. Azorín definió acertadamente a la Bureba como una Castilla en miniatura. Y como sucede en esta región, la extensa llanura cerealista está delimitada por montañas más o menos empinadas, por hermosos miradores desde los que resulta un privilegio volar con la mirada hasta donde la vista alcanza. De oeste a este, el norte de la Bureba tiene sus límites geográficos en el páramo de Masa, el Alto Tero y los Montes Obarenes. Por el sur, los Montes de Oca y la Sierra de la Demanda son los que rompen la armonía de la llanura y contribuyen a enriquecer la variedad de registros del paisaje. Sin duda nos encontramos en un territorio privilegiado por la belleza de sus paisajes naturales. La vertiente sur del Parque Natural de los Montes Obarenes se asoma a la Bureba, a la que muestra sus espectaculares paredes. Desde Navas de Bureba a Bozó, pasando por Quintana Élez, Busto de Bureba, Cascajares, Mirabeche, Pancorbo, Encío o Santa Gadea del Cid, los Obarenes ofrecen entre profundos desfiladeros y hoces masas arbóreas integradas por hayas, encinas, quejigos, acebos, alcornoques o madroños. La fauna es otra de las grandes riquezas de la zona. Hasta 128 especies de vertebrados pueblan este espacio natural, entre los que se cuentan el gato montés, el desmán de los Pirineos, la nutria, el musgaño patiblanco y, por supuesto, el corzo o el jabalí. Águilas reales y perdiceras, buitres comunes, búhos reales y garzas imperiales sobrevuelan con frecuencia los cielos de los Obarenes. Pero el catálogo de naturaleza no se agota fácilmente. Los montes de Miranda de Ebro y Ameyugo, la vertiente sur de la Sierra de la Tesla, las riberas de Loca, del Tirón o del Zadorra son otras de las sorpresas que aguardan a los amantes de la belleza. Esa misma belleza es la que domina en el condado de Treviño el desfiladero del río Ayuda, que parte de Sáseta hacia el norte, y los hayedos y robledales de Obécuri y Bajauri. Y hablar de belleza es hablar también de la Sierra de la Demanda, cuya vertiente norte se muestra majestuosa cerca de Belorado, en Puras de Villafranca. Una enorme masa de hayas domina el paisaje en una zona que alberga elementos tan sorprendentes como la Cueva de Fuentemolinos,
una cavidad con más de 4 kilómetros de desarrollo formada de conglomerados calcáreos. En Puras se vivió siempre de la ganadería, pero también de la extracción de manganeso, de la que dan testimonio numerosas minas, hoy eje de un ambicioso proyecto de promoción turística. Y en el centro de todo, la Bureba, desde la que se accede fácilmente al Alto de la Brújula, al Altotero, al Páramo de Masa, al Valle de las Caderechas, a los Montes de Oca. Las llanuras de la Bureba rompen con las ondulaciones que la rodean y sirven de elemento tranquilizador. Hablar de Briviesca, de Belorado, de Cerezo de Río Tirón, de la Merindad de Río Ubierna, de Vivar del Cid, de Poza de la Sal, de Pancorbo, de Santa Gadea del Cid, de la Puebla de Arganzón o de Treviño es hablar de historia. Muchas de estas tierras estuvieron habitadas ya en la Edad del Hierro y del Bronce. Yacimientos como los de Gredilla la Polera, Arce Mirapérez, Pancorbo, Villanueva de Teba, Mirabeche, Soto de Bureba, Briviesca, Poza de la Sal, Monasterio de Rodilla o Cerezo de Río Tirón han aportado diferentes testimonios de la vida de nuestros antepasados más remotos. Con el esplendor del Imperio Romano, una nueva civilización se extendió por este territorio. Virovesca, Salionca, Tritium, Segisamunculum o de Óbriga fueron algunos de los principales asentamientos. Y de aquella época nos han quedado como testigos de excepción extraordinarias obras de ingeniería, las calzadas que atravesaban desde Tarragona o desde Burdeos hasta Astorga, y cuyo trazado aún puede recorrerse en muchos puntos entre Cerezo de Río Tirón y Briviesca, y desde Monasterio de Rodilla a Quintanapalla. Después, con la Edad Media, comenzaría el despegue económico de muchas de estas localidades. Briviesca quedaría definitivamente configurada como la bien trazada, a imagen y semejanza de su hermana granadina, Santa Fe. Belorado alcanzaría gran prosperidad gracias al Camino de Santiago, después de que se abandonase progresivamente la ruta de Bayona, que cruzaba hacia la capital burgalesa por el centro de la Bureba, procedente de la Puebla de Arganzón y Miranda de Ebro. El hoy conocido como Camino Francés, Patrimonio de la Humanidad, entra en Castilla y León por Redecilla del Camino y atraviesa hacia los Montes de Oca por Castil Delgado, Viloria de Rioja, Villamayor del Río, Belorado, Tosantos, Villambistia y Espinosa del Camino. Pero junto a la historia, las leyendas ocupan un lugar importante en el imaginario de las gentes. La Laguna de Cernégula, en la que se afirma que se reunían las brujas a celebrar sus aquelarres. O el despoblado de Ochate, en Treviño, que concentra una increíble suma de supuestos hechos misteriosos alrededor de una torre que se mantiene...